Buenos días. Sí, a ver, si el juego está tirado de precio, siempre. De hecho, es uno de los juegos que... Que tengo pendiente, hecho, porque suele estar literalmente a un euro. Mejor me lo pones para encontrarlo a un pavo. Si sabes dónde comprarlo. Yo me apartaré de tu camino. Hay gente que vende packs de juegos. ¿Qué demonios está haciendo? Rollo, porque se quieren deshacer de los juegos. No es nada tímido, pero... Bueno, también. Te lo entiendo. Y lo comparto. ¿Qué pasó con el Witcher? Que no recuerdo ahora mismo. Debe de haber una razón para ello. Ah, vale, eso. Mientras que tú recuerdas que fue un mes y no fueron dos meses, todo estará bien. No puedes estar por aquí. Conozco a ese buen humor, ¿verdad? Es decir, me sorprende. No lo sabía. Quizá deberíamos ayudar. ¿No fue el Witcher el juego que literalmente... Cielo santo. Le dio tiempo al Origins a grabarlo nosotros en directo, grabarnos los DLCs en directo y todavía terminar la serie en YouTube antes de que te llegase? ¿No fue el Witcher? ¿Qué juego era entonces? Sí, pues entonces dos meses. Buongiorno. Hola, adelante, por favor. Oh, disculpa el desastre. No he tenido tiempo de poner orden desde mi viaje. Viniste desde Rodas, ¿no? Sí. ¿Cómo lo sabes? Íbamos en el mismo barco. Soy Ezio Auditore. Sophie Sartor. ¿Nos conocemos? Ahora sí. ¿Puedo echar un vistazo? Claro. Muchos de mis mejores libros están atrás. Me alegra ver a otro italiano en este distrito. La mayoría no sale del barrio veneciano y el Gálata. Igualmente. Suponía que la guerra otomana con Venecia habría hecho irse a la mayoría. Vivía aquí con mis padres cuando era niña. Tuvimos que irnos por la guerra, pero siempre supe que volvería. ¿Has encontrado algo interesante? ¡Dios mío!
¿De dónde ha salido? Increíble. ¿A dónde lleva eso? ¿Por qué no lo vemos? ¿Quién eres tú? Solo el hombre más interesante de tu vida. ¡Qué presuntuoso! Adiós, Sofía. En un momento estoy de vuelta. Puto es, tío. ¡Qué horror! ¿Sabes cuánto tiempo llevamos buscando por esta asquerosa cisterna? Llevo varias semanas aquí. ¡13 meses! Desde que el mentor encontró esa maldita llave. Pero no tiene ni idea de lo que hace. Solo sabe que están en algún lugar de la ciudad. Es una ciudad grande. Ya lo sé. Es lo que yo decía. ¡A vuestros puestos, vagos! Vale, hay que hacerla en sigilo. Uy. El todo el día. ¡Ah! ¡Me muero! Hostia, ¿y eso? Aquí abajo apesta. Encontraremos las llaves. Ah, vale. ¡Espabila, eh! Te pagamos para vigilar las puertas, no tus pies. A ver, te entiendo. Hay muchas veces que no tiene por qué pasar algo.
¡Granjero! Esto es... ¿Otro comerciante? No lo parece. Tío, levántate. Hay algo letal en él. ¡Rápido, se escapa! No es lo que parece. ¡Se escapa, deprisa! No es lo que parece. Tú sí que te mueres, ¿no? Sí, sí que llega, solo que estaba sentado. Y por lo que sea... ¿Otro mercenario eslavo? ¿Tú de dónde crees que es ese? ¿Qué capa más extraña? Esperad. Este me suena. Ya lo he visto antes. No es importante. Es francés, ¿no ves? ¡Sigilo! Estoy harto de este lugar. De veras. 8 horas de esta mierda. Increíble. Petros, comprueba que tenemos antorchas para la excavación. Estoy harto de ir dando tumbos a oscuras.
Ese me resulta familiar. ¿Pero qué haces aquí arriba? No me has podido ver. ¡No! Okay. Okay. Pero no me han visto, ¿no? No, pero es que no es que haya mirado hacia arriba. Es que había un muro. Aquí abajo hay alguien más. Ojo a Vizor. Y no dudes. ¿Cómo te has dado cuenta? A mí no me han pillado.